Vimos la necesidad de los adolescentes, vimos de repente que se menciona mucho de los apoyos que hay, pero realmente no vemos el apoyo que hay para adolescentes, y más con este cambio que hacemos todos los seres humanos, ¿no? De la adolescencia, que empezamos a, la misma palabra lo dice, adolece todo, empieza a adolecer todo lo que te pasó en tu vida, todo es muy difícil, ahora sí, que en esta edad sean aceptados, o sea, hasta a veces en tus propias familias, ¿no? Con tu adolescente, los problemas que tienes. Ahora imagínate con niños que han crecido en un sistema, en este caso en el DIF, que ahí han crecido toda su vida y de repente llegan a la adolescencia, pues llegan con ciertos problemas de conducta, se podría decir, con conductas disruptivas. Entonces es muy difícil que se queden en otros lugares. Desde el 2013 que el DIF nos confió mandarnos a estos jóvenes, pues te puedo decir que todos, yo creo el 90% han sido casos de éxitos. A lo mejor mucha gente puede ver el éxito diferente. Mucha gente puede decir, ¿quién no quiere, no? Hasta uno como papá quisiera que sus hijos llegaran a una universidad, un posgrado, una maestría. Pero nosotros hemos trabajado con lo que hemos podido y te puedo decir que estamos muy orgullosos de los muchachos que han salido, porque para nosotros casos de éxito han sido estos, ya rompieron el patrón. Y así es difícil porque por medio del sistema, pues sabemos que no son tus hijos, que tienes que llevar hasta cierto punto. Nosotros únicamente tenemos la guarda, la tutela legal la tiene el Estado. Entonces es muy difícil porque a un hijo como que hay más confianza, lo conoces desde chiquito, sabe sus gustos, sabe lo que es sí y es no, y de repente a veces ni los conoce realmente, ¿verdad? En esa etapa. Y pues para ellos de repente llegan a un sistema, a una casa hogar, por decir aquí, están institucionalizados, son niños institucionalizados que están acostumbrados a, ahora sí como, ¿qué te diré? A una vida hasta militarizada hasta cierto punto, ¿no? Porque ellos saben a qué hora se desayuna, a qué hora se come, a qué hora se cena. Piensan que no tienen futuro. Es algo que a la gente que viene aquí nos apoya, siempre les decimos, no les prometas que vas a regresar. No les digas que vas. ¿Por qué? Porque uno es el que se queda con ellos con ese sentimiento de abandono y van dejando de creer en las personas. Aquí ha venido mucha gente, como mucha gente se ha quedado, mucha gente les ha prometido muchísimas cosas, incluso regresar a darles un abrazo, un regalo el día de su cumpleaños y no regresan y piensan que no es importante a lo mejor porque están ocupadas con la vida cotidiana de uno, pero para ellos que viven aquí, que viven un sistema, es muy importante porque pues a lo que le reclaman es a uno, oiga Gaby, ¿se acuerda de fulanito que dijo que iba a regresar? ¿Qué pasó? No regresaron y ellos van dejando de creer. Y es algo muy, es muy importante para la sociedad, para que la sociedad sepa que estos niños necesitan sentirse queridos, queridos por una sociedad, queridos por, como seres humanos. Creo que ahora sí, ¿no? El universo siempre conspira para regresarte todo lo que has dado. Y creo que cuando los seres humanos hacemos las cosas bien y tenemos una misión y una visión en esta tierra, el mismo universo conspira para que lleves a cabo esta realización. Nosotros, gracias a la sociedad, a personas, como te comento, que se han quedado, para ver esto tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Y creo que es una de las satisfacciones que nos ayudan a continuar, a seguir. Somos la única esperanza para estos niños. Somos las únicas personas en las que ellos creen y creo que no podemos desilusionarlos. Entonces son de las satisfacciones más bonitas que tú puedes tener, que una niña, que un niño venga y te diga gracias o que te escriban una carta y te den las gracias.